David Segarra, director de cine, militante, activista social y director de este documental tan interesante que de alguna manera viene a sintetizar la lucha por la defensa de la Horta de Valencia y sobre todo por un símbolo que se produjo hace prácticamente un año y que fue el derrumbe del Fort de Barraca, de la alquería de Fort de Barraca. David, ¿qué significa el Fort de Barraca dentro de la lucha por el territorio? El Fort de Barraca creo que lo que llegó a simbolizar y lo que sigue simbolizando hoy en día es un lugar de unión, ¿no? Que es lo que significa realmente en la etimología la palabra alquería. Alquería es más que una casa. Una alquería es una aldea, es un poblado, es una comunidad. Y el Fort de Barraca logró eso, logró ser una comunidad, logró crear una comunidad o recrear una comunidad en la que nos juntó y nos unió a gente que venía de la punta, a gente que venía de la lucha de 20 años por defensa de la huerta como Perlorta, a gente muy joven, a gente de Benimaclet, a gente de diferentes generaciones, gente del campo y gente de la ciudad, y nos reunió en ese Fort de Barraca. Simboliza un punto de unión y también simboliza un eslabón más en una cadena de resistencia. Es decir, era esa cadena de resistencia por la tierra y por la soberanía alimentaria que seguía viva y seguía creciendo. Eso es, en mi opinión, creo que eso significó el Fort de Barraca. ¿Crees tú que todavía hay barricadas a posteriori, barricadas que pueden parar esta destrucción masiva del Horta? Sí, hay que recordar que a lo largo de la historia de la humanidad todo derecho social se ha conquistado a través de una sociedad de movimientos, de pueblos organizados. Lo hemos visto de manera muy clara en toda la historia de la humanidad, pero aquí en Valencia lo hemos visto muy claro. Lo que es el antiguo cauce del río Turia, que hoy en día es el mayor parque, el mayor jardín de la ciudad de Valencia, el proyecto que había en la transición era convertirlo en una superautopista, en una megaautovía. Eso la ciudadanía lo consiguió parar. Ahora la gente se echaría las manos a la cabeza si no tuviéramos ese jardín. Eso se logró con la lucha popular, pero también la Albufera y el bosque de la Albufera, la Devesa del Saler, lo mismo, llegó a desforestarse, llegó a talarse y empezó a construirse, y también la sociedad organizada, los vecinos, los ecologistas, los movimientos, lograron pararlo, y en las últimas dos décadas se ha reforestado y hoy en día es un paraíso. Todo eso ha sido logrado por la lucha. Si hoy en día, en el año 2020, los valencianos hemos logrado defender un 50%, que es lo que queda, aproximadamente una mitad de la huerta, de la Horta histórica, eso no ha sido gracias al poder ni ha sido gracias a las instituciones. Eso ha sido siempre gracias a los campesinos, gracias a los vecinos, gracias a los movimientos organizados. En los últimos 35 años se ha destruido el 44% de la huerta, de la Horta de Valencia. Prácticamente es irreversible lo que ya se ha destruido. ¿Crees tú que es posible todavía mantenerlo? Valencia, lo que la hace única en el mundo y lo que la hace única en el Mediterráneo y en el continente europeo, es que es la única gran ciudad, la única área metropolitana que conserva a su alrededor un área rural milenaria. Yo estoy seguro, por supuesto, sobrevivirá la huerta, porque la huerta hoy en día es tal vez más necesaria que nunca en la historia. Estamos viendo que con la pandemia, el tener la producción de alimentos cerca, de tener una producción de alimentos saludables cerca, es una necesidad, es una de seguridad, de supervivencia. Es decir, había campesinos y había analistas que cuando se produjo el estado de alerta y el confinamiento, analizaron muy claramente que ciudades como Barcelona o Madrid, y por supuesto Londres o París, si el estado de confinamiento se mantiene meses, pasarían hambre. En definitiva, el derrumbe del Fort de Barraca, de la alquería de Fort de Barraca, es para construir un tercer carril de entrada a Valencia y un tercer carril de salida a Valencia. ¿Crees tú que hay alternativas? ¿Crees tú que destruir estos 80.000 metros cuadrados de huerta compensaban por hacer una ampliación que evidentemente no va a solucionar el problema del tráfico y que va a insistir otra vez en un método que no es el más
medioambientalmente sostenible. Va contra todos los criterios actuales, es decir, en todas las ciudades del mundo lo que se está tratando es de reducir el tráfico, reducir la contaminación. Además, cada vez se venden menos coches, cada vez hay menos petróleo, es decir, va contra toda la lógica de la historia contemporánea. La obra se aprobó con un gobierno anterior y en eso se han excusado todos. Es decir, todos los gobiernos actuales, las instituciones han dicho, no, si estamos en contra, no nos parece bien, pero no podemos hacer nada. Y entonces, ¿para qué están las instituciones si no pueden revertir una obra destructiva cuando hay un consenso? El gobierno central, que es quien lo ordenó y lo ejecutó, dijo, se escudó en que no es una obra del gobierno anterior. El gobierno local dijo lo mismo, no, es que eso es de Madrid. Todo el mundo se echaba las culpas los unos a los otros y se evadía responsabilidades. En definitiva, David, ¿piensas que la clase política del País Valencià y del Estado español miraron para otra parte cuando tuvieron la problemática muy cercana y encima de la mesa? Sí, absolutamente. La clase política no se enfrentó. Hay cuestiones que son básicas, ¿no? La defensa de la tierra, la defensa de los derechos humanos. Hay cuestiones que no son negociables. Cada avance social que se ha dado en la sociedad humana ha sido por la ciudadanía y ha sido por los movimientos sociales. Y a mí, los movimientos sociales nunca me han defraudado. Perlorta estaba en la punta, Perlorta estaba en el Forn de Barraca. La gente estaba en la punta, la gente estaba en el Forn de Barraca. Si quieres añadir algo más, algo que no habíamos preguntado. Sí, y bueno, muchísimas gracias también de manera muy personal, porque la verdad es que la CGT colabora también con una pequeña aportación, pero muy significativa, a la imagen del documental. Marc Ferri es el representante de Perlorta, un grupo, un movimiento social que lleva décadas luchando por el mantenimiento de la huerta, desde la punta hasta el Forn de Barraca, y que fueron parte activa en intentar paralizar el derrumbe del Forn de Barraca. Marc, ¿qué piensas de qué significó el Forn de Barraca dentro de la lucha por el mantenimiento de la huerta y del norte del País Valencià, sobre todo? Vale, bueno, pues a ver, el Forn de Barraca creo que queda claro un año después que representó un hito, porque fue un momento álgido en el que se vio realmente que la lucha por la defensa de la huerta es una lucha que tiene una efectividad social, o sea, hay un movimiento muy fuerte, y en el momento en que se percibe una agresión contra la huerta y se consigue popularizar esa agresión, hay una reacción ciudadana bastante potente, que es como lo que se vio en el caso del Forn. El Forn de Barraca al final se destruyó en una operación policial que llamó mucho la atención por su despliegue y demás. Pero al final se ha convertido en un símbolo. ¿Crees que esto puede beneficiar a las diferentes luchas como el PAI de Benimaclet, Les Moles, Pedralba, etcétera, etcétera, etcétera? Muchas veces te acaba dando la sensación de que los frutos que siembras en una lucha los vas recogiendo poco a poco. Entonces, claro, la sensación que percibimos nosotros después de que se derribara el Forn de Barraca fue, en un sector de la clase política, digamos, más progresista y tal, pues una cierta vergüenza, porque evidentemente, o sea, saltaba a la vista que no habían hecho lo suficiente por evitarlo, y podrían haber hecho más. La responsabilidad era del Ministerio de Fomento, Partido Socialista en aquel momento, porque no estaba todavía el gobierno de coalición, pero desde el Ayuntamiento de Valencia se podía haber hecho bastante más, desde la Generalitat Valenciana también. En los últimos 35 años se ha destruido el 44% de l'horta valenciana. Uh-huh. ¿Crees que todavía estamos a tiempo de, ya no de revertir la situación, que es muy difícil, sino de mantener lo que nos queda de huerta y mantenerla en condiciones dignas? A ver, la destrucción de la huerta de Valencia ha sido muy acelerada, sobre todo a partir de los años 60. O sea, es la política del desarrollismo de los años 60 y 70, empieza a comerse huerta, la ciudad crece muchísimo. Hay épocas de muchísima destrucción, en los años 80, 90, el boom de la vivienda a partir del 2000, o sea, finales de los 90, 2008. Digamos que ese movimiento popular se subieron también los partidos que subieron al gobierno en ese momento.
El Ayuntamiento de Ribó paralizó ese plan general y ha aplicado unas políticas algo más conservacionistas, o sea, sin llegar a lo que nosotros pediríamos, ¿no? Pero sí que ha sido una mejora notable. Y la sensación es que desde el 2015 para acá estamos marcando muy de cerca todos los proyectos, de manera que por supuesto hay proyectos destructivos, es una cosa que no para ni previsiblemente va a parar de un día para el otro, pero conseguimos pelearlos, conseguimos denunciarlos, conseguimos pues que quien se encarga de hacer un proyecto como este pues pase vergüenza, ¿no? Entonces es un poco como que vamos sumando y parece que cada vez cuesta más. El Ford de Barracas supuso un punto de inflexión. Hay luchas que van a venir a posteriori, algunas que ya están en marcha en este momento. Sí. El tren de alta velocidad, por ejemplo, es algo que se está tramando en los últimos años y que probablemente en un futuro tengamos que hacerle frente. ¿Crees tú que la sociedad valenciana, que Perlorta y que los partidos políticos piensan de manera diferente después del Ford de Barracas? Cuando nos preguntan cuál es la gran amenaza que podría tener la huerta en los próximos años y tal, la respuesta siempre es el AVE, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso del Ford de Barraca conseguimos llamar mucho la atención sobre un proyecto que en realidad, comparado con otros proyectos que hay en el territorio, era muy pequeño. O sea, estamos hablando de una ampliación a 3 carriles de una carretera en un tramo de 9 kilómetros que afectaba a 2 edificios. Pero en una zona muy visible como es la entrada de Valencia, entonces digamos que conseguimos que lo que era desde el punto de vista de la administración un proyecto muy pequeño, de poca inversión y tal, conseguimos convertirlo en algo grande, porque nuestra política tiene que ser intentar parar cualquier proyecto destructivo sobre la huerta, sobre todo cuando es una infraestructura innecesaria como era el caso de esta ampliación. El tema del AVE es un proyecto que si se plantea hacer un AVE, una plataforma nueva del AVE en la zona de la Huerta Norte, va a ser un problema muy grande, porque va a arrasar muchísimo territorio. Ya sabemos cómo son los proyectos de AVE, y lo que esperamos es que la presión social haga reaccionar a los partidos que gobiernan. Marc, muchísimas gracias por la atención. Si quieres añadir algo más, este es el momento. Bueno, pues en todo caso, pedir a la gente que nos está viendo que sigan nuestra lucha como colectivo Perlorta o como cualquiera de las luchas que se están llevando otros colectivos, porque esa es otra cuestión, es que aparecen pequeños colectivos que se van sumando y que quieren ser independientes, y es una cosa que está muy bien. Entonces vamos haciendo una masa crítica y vamos consiguiendo cosas. Entonces yo creo que es un momento bastante esperanzador y que hay que ir siguiendo todo esto, porque están pasando cosas en Valencia. No vull fer veure ma França. Datsu es una de las personas que estuvo acampada en el Ford de Barraca los 10 días más los días que antecedieron, y una de las que fueron arrestadas por la policía en un despliegue que a todas luces fue excesivo en aquellos tiempos, y además que coincidía con el Día Mundial del Medio Ambiente. Datsu, ¿crees que el Ford de Barraca fue un símbolo de la lucha contra la destrucción de la huerta? Sí, sí. De hecho, esa era nuestra idea cuando fuimos allí a acampar, que también nuestra protesta en ese caso fuera algo simbólico. Ya era en sí ese edificio un edificio simbólico por el mural que tenía, porque además se veía a la entrada de Valencia, pero sabíamos que nosotros ahí no íbamos a poder parar el derribo, pero sabíamos que tenía que ser algo, aunque sea simbólico. ¿Qué significaron los 10 días que estuvisteis acampadas y que estuvisteis haciendo actos simbólicos en algunos casos, pero también de fraternidad en el Ford de Barraca? ¿Qué significó para ti personalmente? Significó una lucha en la que además se fue creando una red solidaria, porque además fue apareciendo gente que también tenía, digamos, otras luchas por el territorio, y se fue haciendo una red. Además creemos que a partir de ahí se hizo, como que empezó una nueva lucha que estaba un poco parado. Veíamos toda la lucha por el territorio estaba como un poco congelada, también porque había pasado ya, digamos,
aquellos años de la burbuja inmobiliaria de pues 2005-2008, etcétera. Aquello paró por la crisis y parecía que también las luchas se durmieron un poco. Después de unos días en los que se visibilizó muchísimo la lucha por el territorio y después del desenlace que hubo aquella madrugada del 27 de septiembre, tú fuiste una de las personas que están encausadas por aquello. ¿Qué ha significado para ti esa losa en cuanto a tener una causa judicial por este motivo? No puedo decir que haya significado nada más allá de lo que para el resto de las compañeras, porque hemos tenido muy claro que todas las causas judiciales, económicas, etcétera, que pudiéramos tener de ahí, iba a ser siempre algo que se asumiera de manera solidaria. Quizá la clase política miró para otro lado en un momento que tenía que haberse involucrado más. Una de las cosas que más nos habíamos planteado y que nos habíamos puesto como objetivo en nuestra acampada en esos días era que las políticas y los políticos del país dejaran de mirar para otro lado, que tuvieran que posicionarse sí o sí. Dacho, muchísimas gracias por tu lucha y por la atención. Si quieres decir algo más, este es el momento. Nada, muchas gracias a ti. Encarna Canet, activista i militant dels moviments per la defensa del territori, activista també i militant de la plataforma pel dret a decidir i li toca molt de prop la defensa del territori i sobretot va viure també de prop l'enderrocament del Fort de Barraca. Encarna, ¿crees que el Fort de Barraca fue un símbolo dentro de la lucha contra el deterioro de la huerta? Sí, tanto la lucha del Fort de Barraca como la lucha por la punta, en defensa de la punta, la lucha contra la B21 actual, todos son luchas en defensa de nuestro territorio. Evidentemente, el Fort de Barraca, el derrumbe del Fort de Barraca, de la alquería del Fort de Barraca, se produjo para hacer una ampliación de la V21. Sí. ¿Crees que había alternativas que podían haber impedido que ese proyecto se llevara a cabo? Sí, de hecho, desde los movimientos ecologistas y desde la Universidad Politécnica de Valencia, creo, se había hecho otra alternativa, se había hecho otro proyecto alternativo, pero finalmente desde el gobierno español se consideró que tenía que tirar adelante y así fue. Encarna, ¿crees que la clase política valenciana y el gobierno del Estado miraron para otra parte en un momento crucial en el que podían haber impedido que esto se produjera? Sí, sí que miraron para otro lado, entre otras cosas, el ministro Ábalos, que es valenciano, es uno de los que tiró para adelante el proyecto, a pesar de que sabía que había mucha divergencia con el proyecto. Y el gobierno valenciano, bajo mi punto de vista, el Botanic actual, no hizo nada para impedirlo. Encarna, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la militancia. Si quieres añadir algo más, aquí tienes los micrófonos. No, simplemente que bueno, que hoy venimos a la estrena del documental, ¿no?, que va a resumir un poco todas estas cosas, todas las luchas que tenemos aquí en el País Valencia, y que no es ni la primera ni la última de las luchas, ¿no?, que llevamos muchas y va a continuar así. O sea, pero bueno, para eso estamos aquí, para continuar. Encarna, muchas gracias. Gracias a ti. No vull fer veure ma França. Antoni Montiel fue diputado por las Cortes Valencianas y es militante y activista social y es una de las personas que siguió muy de cerca el derrumbe del Fort de Barraca y lo que significó para ello. Antonio, ¿qué crees que significó el Fort de Barraca dentro de la lucha por el territorio y dentro de la lucha por el medio ambiente en el País Valencià y sobre todo en la Huerta de Valencia? Bueno, yo creo que el derribo del Fort de Barraca es un hito en una lucha en la que ya llevamos muchísimos colectivos décadas,
que décadas defendiendo parajes irrepetibles como La Punta u otros elementos significativos de nuestro patrimonio. Y el Fort de Barraca constituye un ejemplo en esa lucha, un ejemplo de resistencia contra decisiones arbitrarias por parte del gobierno central en este caso, pero también con la pasividad de los gobiernos autonómicos y locales que permitieron una ampliación innecesaria de una carretera que lo único que va a generar es una mayor demanda de tráfico rodado y que con la excusa de fomentar la accesibilidad lo que están haciendo es fomentar el tráfico privado en detrimento de la inversión en transporte público, que es lo que realmente se necesita hoy. El Horta de Valencia en los últimos 35 años ha dejado de tener activa un 44% de su territorio. ¿Crees que todavía hay posibilidad de revertir la situación o al menos de mantener el espacio de una manera digna? Yo creo que aún hay posibilidades. De hecho, recuerdo que en el 2001 conseguimos impulsar una iniciativa legislativa popular que recibió 118.000 firmas, pero que solo ha sido después, cuando el cambio político en el 2015, cuando conseguimos echar al Partido Popular, que se ha podido hacer una ley de protección de la huerta valenciana. Pero claro, tenemos una cierta decepción, un sentimiento agridulce, porque es cierto que ahora tenemos una ley que teóricamente protege la huerta, un plan de acción territorial y una serie de instrumentos normativos, pero en realidad sigue faltando inversión y sigue faltando una política decidida por parte de los poderes públicos, no solo para proteger en términos nominales, sino para sacar del juego especulativo el territorio y también para, de alguna manera, mejorar la rentabilidad de la agricultura y los canales de producción para que pueda haber un relevo generacional y pueda haber agricultores que realmente no solo vivan de la tierra, sino que se puedan sentir orgullosos de estar cumpliendo una labor social que es la de la custodia del territorio. La lucha por el Fort de Barraca fue una lucha que visibilizó la problemática de la huerta de Valencia. Hoy en día también hay otras luchas como Pedralba, como el PAI de Benimaclet, el PAI de Alboraya o muchísimas más luchas. ¿Crees que la sociedad está más preparada para afrontar estas luchas? ¿Crees que los nuevos retos como el tren de alta velocidad que pueden pasar también por el Horta de Valencia van a tener más dificultades para llevar a cabo esos proyectos? Creo que hay toda una serie de luchas pendientes porque aunque hay una cierta conciencia difusa de las dificultades derivadas del consumo de recursos naturales en tiempos de emergencia climática, falta mucho todavía por hacer. Falta mucha pedagogía política, pero sobre todo falta mucha movilización. A mí me indigna que en estos momentos se estén resucitando PAIs zombies, es decir, PAIs que estuvieron dormidos durante más de 15 años en algunos casos, como el PAI del Grau o como el PAI de Benimaclet, o incluso el PAI de los campos de golf de las playas de Burriana u otros en Orihuela. Es decir, en el litoral, tanto como en el área metropolitana, están resucitando viejos PAI, viejos proyectos urbanísticos que podríamos llamar zombies, que han dormido durante 15 años que ha durado la crisis inmobiliaria desde el estallido de la burbuja y ahora reaparecen al calor de expectativas de nuevo lucrativas. Me parece terrible que en un contexto con un gobierno central con un programa progresista, con un gobierno autonómico, con un programa progresista, con gobiernos locales en la mayoría de los casos que se autodefinen progresistas y de izquierdas, se esté favoreciendo este nuevo rebrote especulativo y se esté jugando con la coartada de que hace falta vivienda para combatir los desahucios y la emergencia habitacional, generando viviendas en las que la inmensa mayoría son viviendas libres y básicamente además son operaciones especulativas que no responden a una demanda real. Me parece que todavía nos jugamos mucho, que hay todavía mucho territorio por proteger, que hay mucha conciencia que cambiar, pero sobre todo lo que hay que exigir es más acción política decidida y menos declaraciones, menos planes y menos promesas. Antonio Montiel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que esta noche es una noche especial. Asistimos a un documental, creo que es muy importante, la batalla cultural. La batalla cultural es un elemento clave de nuestra reivindicación sobre el territorio, el medio ambiente y el cambio de rumbo, el cambio de modelo.
Y creo que aportaciones como la de David hoy con este documental, creo que en ese sentido pueden hacer mucho, porque pueden ayudar a propagar esa conciencia y esa reflexión que necesitamos para la movilización social. Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros.